Loco, y mirá, tenemos que entrar con todas las ganas, desde un principio, desde el principio del partido, bien concentrado, bien concentrado, cada uno con su marca, tomando lo que tiene que hacer cada uno. Tu sueño, digamos, dentro del fútbol, de conocer un poco el fútbol de Argentina y estando acá en Córdoba, ¿no? Bueno, yo quiero jugar a primera de Argentina, de Peñarol. Uh-huh. Y también quiero hacer cada partido. Mejor en la parte de como él como persona se adaptó muy rápido, porque gracias a Dios acá en Peñarol siempre hay un grupo que se destacó por la humildad y por el sacrificio y la unión. El juego de Peñarol históricamente es así. Uh-huh. Cuando es una padre, familia dice, lo adaptaron y lo trajeron como un compañero más. Bob, que es su apodo, su nombre es Utah. Decidió venirse a Córdoba solo y bueno, y con toda la ilusión de mejorar y progresar en el fútbol, que es lo que lo apasiona, lo que más le gusta. Y contame un poco cómo es tu vida, digamos, aquí en Córdoba, más allá del fútbol. Sé que vivís ahí cerca de la Plaza Colón. Bueno, ¿cómo es un poquito tu vida, digamos, acá en Córdoba? Sí, siempre me levanto a las 7, 8. Uh-huh. Y poco desayunar. Y salimos a correr y después hacer gimnasio y después almorzar y poco descansar y después voy a entrenar. Después más adelante, ¿qué te gustaría? Me gustaría jugar a Belgrano. ¿Belgrano? Y sigo harto. ¿Es un club que te gusta? Uh-huh. ¿Y por qué te gusta Belgrano? Porque son de Córdoba. Cada uno quiere ir a